How are you? Good night, Rudy. Good night, Glorita, Esme, Jesús de Los Ángeles. Good night. Today is the last day of class, right? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bien, bien, casi no te oigo. Fíjate, Glorita, yo creo que yo ya estoy, ya, yo creo que yo ya estoy No, mal. no, yo creo que yo de tanto hablar ya a esta hora ya también ¿Verdad? hablo ya bien suavecito. Ya me imagino, pero no te enfermaba la garganta. No, pero sí suelo enfermarme mucho. Sí, es por lo mismo, ¿verdad? Tómate un tecito de manzanilla. Y cuando Sí, tomes aunque. agua, to fíjate que tómatelo agua un poquito calientita. Ajá, y el té de manzanilla que no sea caliente, sino que sea a temperatura ambiente. Yo no recibo así llamada a cada ratito, ¿verdad? Pero las llamadas que hago duran por mucho rato, entonces paso a veces hasta media hora, una hora en una llamada. Vale, no Entonces, entiendo, yo sé. por eso es cansado, Es porque las cansado, llamadas sí. son demasiado largas. Son largas, sí, no, pero me alegra, me alegra. Yo sé que no es fácil. Pero mira, así es como sobreviví 15 años en call center. Bueno, es que como yo directamente no trabajo para call center, trabajo para una firma de abogados. Ah, ya te entendí, sí, pero igual estás hablando. Ajá, todo el día. Y en reuniones, muchas reuniones, sobre todo. Ay, me imagino. Sos como un, ¿cómo es que se llama? Un BPO, algo así. Para legal. Ajá. Ah, qué chivo, pero está chivo, desde la casa está chivo. Sí. Así estamos con las mascotas. Espero que estén ready todas las mascotas por ahí. Vea, Esme, ahí tenés a tus perritos ready. ¡Uy! Ahí está ready, mira, qué lindo. Hasta allá con su collar está allá, mira. Pero que no son tres. Ay, pero no lo voy a tener todos aquí. Ah, yo No feliz de la vida. me dejarían. De verdad, No hace me dejan. mucho molote. Mucho molote, porque la chiquita, como está chiquita, tiene 4 meses, Uy. quiere jugar con ellos y ellos ya están grandes, ya tienen 2 años. Entonces la blanquita sí es bien tranquila, se sube, se echa en una esquinita y queda. El otro, el varón, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y el gato ni se diga, se sube, se baja, se sube, se baja, se baja. Bueno, que sea al final de la clase, que se pongan los tres. No, solo uno. Solo un. Mira que yo tenía un estudiante que tenía una voz así como de radio, pero tenía un conejo. Pero un conejo de esos que ves en Instagram, que hasta todo cachetón y peludo, que hasta el pelo tienes. ¡Qué lindo! Es un conejo especial. Sí, ese Nunca le conocí. pregunté a dónde lo consiguió. Porque de esos conejos es raro verlos, ¿verdad? Sí, son bien, bien, bien Uy, tarde. miren, aquí tenemos así vestidos de gala. Mira, el Ricardo, ¿a dónde está? Sí, ¡Utsi, yo también camarón! ando con ¡No, vestido. hombre! ¡Qué elegante! Mira ahí, mira, con camisa Yo ando con polo, vestido ¿verdad? también. Jacket y toda la cosa. ¡No, hombre! ¡Qué Hi, teacher. barbaridad! Chica, bueno, vale, este chavo ya está ready, termina la clase, se va a bailar. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Qué galán, vea! Para la casa voy ahorita. ¿Para la casa vas? Oh, Sí. no. Pero mira, así te quedas hasta el final de la clase. Es bien elegante el chamaco, mírenlo. Y a Rudy también va de camino para la casa y acaba de decir que va en la 109. No, yo Pero salir Rui voy ya ha estado aquí cabe. desde temprano, porque yo No, me tú conecté cinco a sí. las 5 a las 9 y estaba Rudy también conmigo. Sí, imagínate, pobrecito, ¿verdad? Le vas a pensar. Bueno, que en teoría ya va caminando, ¿ves? Ya va debajo del bus. La 109. Ah, miren, hablando de pulpos flotantes y de periquitos voladores, tal vez ustedes que son más millennials que yo, vea, obviamente, yo ya no estoy en esa lista, vea, Dagna. Yo ya no estoy en esa lista, yo ya no soy millennium, pero miren, ustedes saben de una aplicación que uno puede usar No. para poder ver la ruta, perdón, no, no sé si es la ruta, no sería muy redundante eso, ¿verdad? Pero para ver por qué lugares pasa X ruta.
¿Me entienden? Ah, No, creo que me doy, no, espero yo que me dé a no. entender. Eso lo tenía yo ya en Estados Unidos, pero aquí no, mi. No hay, Aquí la no hay única aquí. No sé. aplicación que usted puede utilizar es la Waze. No, aparte de Waze, no, pero por ejemplo, es el Waze, Usted el quiere por ejemplo, saber la tú ruta. vas a algún lugar Ajá. Agarrar el ya diálogo, hay pues. las mejores rutas, pero por Ojo, ejemplo, si pues. yo quiero averiguar, vaya, la 109, un ejemplo, ¿por dónde pasa? ¿Habrá una aplicación que me diga todos los lugares de donde pasa X ruta de transporte? Ya vamos a averiguar. Vaya, gracias. Pues ahí le dejo la incógnita, oiga, ahí me ayudan. Mire, mija, ¿para qué quería lo de la veterinaria? Ah, es para los perritos de mi jefe. Ah, no, pero mire, yo he llevado de emergencia un gato de la calle un 25 de diciembre, me mordió a un gatito, él hizo uno aquí y lo llevé de emergencia y el doctor fue muy bueno. Las otras dos fueron cuando le hice a mi gatito, no, perdón, a mi perrito, y cuando deja de morderme mis cobijas. Ay, Déjalo. mire cómo me las hizo ya, Ay, no toda te preocupes, compra deschilazada. otro, hombre. Pues sí. La otra fue para la castración de mis perritos y estuvo bien porque me le dieron seguimiento y medicamento y todo. Ay, qué Y ya he bien. llevado a consulta general y a vacuna. Ajá. Y está bien. Ah, va. Lo que pasa es que yo no sabía que mi jefe se había trasladado del lugar y ahora lo estaba haciendo en otro lugar. Y me dicen, no, hombre, si a mí me queda más cerca de la San Luis. Ah, pues le voy a preguntar, viejo. También, bueno, sí, porque la mascota, el centro veterinario, la mascota también, pues. Ah, vaya. Es No, un yo ya le di tu poquitito. recommendation, vea. Ahí va a llevar a Ragnar. Él tiene un. Ah. Se llama Ragnar, es un. Es un husky. Ella a mí me gusta porque Ay, mi ella es puro vida. Doberman. Las Ay, sí, en patitas, miniatura. puro, como que si Y, fuera igual que el mío, bebé. ay, bien chulo, mira. Ay, ahí está el otro gordito. Entonces, ella igual, los Doberman tienen un sentado con las piernas de atrás, como que si se las hacen así. Sí, son Y bien es elegantes. igualita, es que ella es igualita. Ay, qué lindo. No, está bueno. Yo he Yo permitido digo que que después me tengamos va a hacer un grande. perruno. Ah, lindo. Son bien Hacer grande. calientitos. Ajá. Pero ella es Aquí cosa está. seria. Hola, guapura de mi corazón. Ah, aquí están mis gordos también fantásticos. A una amiga mía se le murió su perrito hoy. Ay, no. Sí, ya Ya, y si estaba está viejito dando una y adopción cieguito. uno, debería de adoptar otro. Espérate, que acaba de fallecer hoy. Espérate, déjale parte del duelo, tú, qué barbaridad. Yo sí lloré Ya. bastante cuando me mataron a una de mis gatitas. Ah, ya me Ya se imagino, fueron ¿verdad? dos, solo falta uno. Solo falta uno y son bien Sí. chulos. Qué bonitos Bien son, sí. bonitos. Y son Este es de el ese papá de él. perrito. Este es Son el de papá él. de él. Sí. Ay, mira. Eras abuelo, te felicito, Jaycee. Ahí está el abuelo, ve. Ay, qué lindo. ¿Y ese qué raza es, Jaycee? Ese es un pitbull. ¡Ay, qué lindo! A mí me ¿Cuál quiero encantan ver? los Quiero ver, pitbulls. quiero ver. Este es Mira un qué pitbull greco. bello. ¿Y ¿Cuánto tu pesa? pato? ¡Ay, qué bello! El ¿Cuánto pato ya no es. pesa? No sé cuánto Ya pesa, te pero comiste pesa. el pato. Sí, para Navidad estaba bueno. No, mentira. Lo ¿Cómo se llama regalamos. tu perrito? ¿El pitbull? Ese se llama Greco. ¿Greco? Greco. Sí. ¿Y cuánto tiene? Ya tiene Ay, qué 8 años, bello. Bertoño. 4. 8 años. ¿Y por qué está ¡Ocho! tan llorando? ¡Qué Ocho. lindo! A mí Y me este tiene. encantan todos los animalitos. Y este tiene como. Como 1 año y medio. No, Ay, como un pero es año que tiene. es juguetón. Fíjate que Ah, mi es. perrito es grande, ¿verdad? El Chano del peludo y su mejor amigo es un chihuahua también. Este es un desastre. Este, yo no entiendo Desastre. cómo Greco le tiene paciencia porque sí molesta. Este sí. Así es Así igual son. la mía. La Así mía son. hostiga a Maya. Yo digo que Maya un día la va a morder y le digo, te va a No, morder. fíjate que Pero no. no. No, No, mi y sobrina tiene una pitbull esta se que se llama cree Gano. gran danés porque a la par de ellos va a ladrar y todo. Sí, efectivamente que así son los perritos. Pero no, mi sobrina tiene un Stanford Bull Terrier. Se llama Gama. El pelo es como cortito, es cafecita ella y ojos celestes. Y hay dos perritos en la casa, más una gatica y la bebé. Así que no, vieras que se tienen una paciencia.
Pero eso sí pesa 45 kilos. Esa chava cuando te pone las patas aquí, yo haciendo que me voy para atrás. Pero Sí. es un amor, es belleza. Yo Linda. siempre, Así es, este sí, pesa. ay, me mi imagino. perro ideal sería un gran danés. Yo siempre he Uy, querido un pero ¿a gran dónde danés. lo vas a meter? Es tremendo, muchacho. A mí me O encanta. un, ¿cómo se llama? Un Doberman. Un Doberman, Yo un tenía un Doberman. gran danés. De Y verdad, Nelly. me gustaría entrenarlo. Sí. Oh. Ay, es que los Y lo grandes son regalé. puros capos. ¿Por qué? No lo Sí, porque le gustan los soportaba. pollos a mi mami. Ah, Sí, es que la bueno. verdad que en nuestro tipo de casas aquí no nos convienen perros muy No, no, grandes. no, no hay. Por ejemplo, donde Dagna, sí, miren bien chivo, ve. Ahí es Sí. bien grande, ahí estoy viendo yo. Rudy, ¿qué estás haciendo? Ahí está el gatito. No, hombre, pero ponerlo bien cabal desde la cámara. Tofi, Tofi, Tofi. Bien chulo. Vaya, muy bien. Dagna, y ahí donde Dagna caerían bien todos los perritos. Kevin, ¿tú tienes perritos? Kevin Alexander y Kevin Flores, ¿no? ¿No tienen mascotas? No. A mí no me ¿No? dejan tener. No. Dos. ¿Tienes dos? ¿Qué son, perritos o gatitos? Perritos, los ¡Ay, dos. qué lindo! ¿Y Sí, pues. Dagna, tú? ¿Tienes perritos? ¿No? No me dejan. Ay, y Ay, ¿por pericos, qué? y tortugas. Ni No quiero unos ratones. pericos. Ay, a mí se me encantan, te alegran el ambiente y te relajan, ¿ve? Los Así como los pericos perdices. me gustan. Sí. No, los De pericos. joven Bueno, los tuve que mi yo tengo no, mascota, una pero gran ahorita bulla que no. hacen. A mí me encanta, ¿eh? ¿Y Glorita tienes tú? Ricardo, no sé, Nelly ya no tiene. Rudy tiene un gatito. Jesús de Los Ángeles, Evangelina, Jova. Sí, sí tengo ¡Ay, tres. Yankee! ¡Ese Ese es muñeco! gato. ¡Ay, qué lindo! ¿Y es gatito o es gatita, Glorita? Es gatito. ¡Ah, gatito! ¿Cómo se llama? El nombre bien, el bien chistoso y no tiene nada que ver con el reggaetón ni nada. Se llama Benito, pero no tiene nada que ver, Benito. ajá, no tiene nada que ver con Batman ni nada de eso, porque todo el mundo me dice lo mismo. Pero no, es rescatado y ya le habían puesto nombre. Entonces, y Ah, ya. sí, pues sí, ya hacía caso por el nombre, ¿vea? No, fíjate Sí, que yo teacher. conocí un burrito Vení, que se llamaba, que se acércate. llama Benito, por cierto. Pero, vení. Dime, Teacher. oh, dime. Ahorita voy para mi casa. Vaya. Te voy a ir escuchando. Está bien, Ricardito. Mira, qué lindo el Benito. Ay. Ay, que los animales son tan bellos, ¿verdad? Sí. Miren la sabiduría divina, ¿verdad? Que hizo animalitos para que podamos tener en la casita, ¿verdad? Tan chulos. Y podemos tenerlos ahí cerquita. Hay unos que podemos y otros que no, ¿verdad? Por X circunstancias. Ahí está el otro, ¿verdad? Nosotros con Está esos el otro. cuatro cachorros teníamos nueve en total. Te creo. No, si no es fácil cuidar cachorros. ¿Tantos? Teníamos nueve, son dos pitbull, la French, que es la mamá de los cachorros, el chihuahua y un golden. Dios, Dios mío. ¡guame! Yo tenía cinco y me estaba haciendo relajo. Era la mamá de Chestnut, Wiki, Chestnut, Chloe y Chester. No, hombre. Es difícil cuidar bebés. Rudy, otra vez. No, hombre, Rudy, enseñarlo en la cámara. Ya la Este compró. Rudy. Ah, no, no es Elba. O sí. No, ya no. Vaya, chicos, miren, hoy es el último. Es niña, se llama Mishi. Pero Mish es en náhuatl, ¿verdad? Significa gato. ¿Sabían eso? No. Cuando uno dice Mish, 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 es una palabra náhuatl y significa gato. Gato, gato, gato. Sí, o sea, cuando tú le dices Mish, Mish, Mish a alguien, es gato. Se llamaba así. Se Mishi. llamaba Mish. Ajá, así, Sola que vaya, ¿ves? le Así. Exacto. Ah, fue el huracán del 2001. Mish. Ajá. Ah, ese es el Mish. Mitch. Mitch, Mitch, el otro es Mish con Mish. Ah, bueno. Ah, pero casi parecido, Jaycee, parecido. De hecho, fíjate que la gatita de mi hermana se llama Isha.
Y es bíblico, fíjate que en la parte, en el capítulo 2 de Génesis, cuando supuestamente Adán dice que esta será llamada mujer porque el hombre fue creado, etcétera, etcétera. Aparte, abajo viene el nombre mujer, viene del hebreo Isha, que normalmente, traducido literalmente, significa varona. Varona. Ajá, pero se traduce en español mujer. Fíjate, interesante, ¿verdad? No, si no crean. La teacher lee un montón. Me encantan mucho las cosas lingüísticas, lo que tiene que ver con el origen etimológico de las palabras. Es fascinante esa investigación. Mi hermana que sabe hebreo también y griego. Bonito. Sí. Yo quiero Bien aprender chido. italiano. Ah, sí. Fíjate que sería fácil Es porque bien nosotros ya hablamos el español. Un poco la gramática sería un poquito complicada porque es bastante extensa, pero como el español, el italiano, el francés y el portugués vienen del latín, entonces son lo que se conoce como lenguas romances. Ajá, entonces es más fácil, ¿verdad? Ahí sí, ¿eh? Y dice Alexander, es cierto, ya ves, no, si no creas, los teachers tienen que estudiar, eso es lo que me encanta de ser teacher. Que tú necesitas estar actualizado, leyendo, 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 para ayudar a los chicos a que aprendan más. Muy bien, ahí vamos a poner las mascotas al final, oigan, ¿les parece? Ahí tienen a Don Greco y a toda la mar ahí, bien lindo. No, ese Greco es engreído, ese Ah, uno lo y ve. tan guapura que se ve. Se llama Mía. Ese mole. Así Ya se se llama mi durmió. sobrina. Ya se durmió. ¡Ay, qué lindo! Ya se durmió. ¿Qué? ¿Cuál dormida? También Pastor. despierta con la oreja. Es ¡Qué que mi mamá lindo! le puso Mía porque decía que ella es mía. Siempre pasa ¡Ah! conmigo. Y mi sobrina se llama Mía. Pero sin acento. ¡Ay! Ahí le voy a decir, conocí una chihuahua que se llama igual que vos. Tenía una chihuahua que se llamaba Lola. Lola. Pero no la Y tengo trailera, no. Va. Muy bien. una vecina que la mamá se llamaba Dolores y le decían Lola. Ándale, mira, pues. Bueno, miren, chicos, hablando de pulpo flotante y de periquitos voladores, what date is today? Sí, vamos a jugar, preparen. Friday. Friday. Right or what? 24. ¿Cómo fue? Es que no sé cómo se dice 4 en cardinal. 24. 24. Lo que tienes Four. que hacer para pronunciar el TH es que cuando le haces el fourth, si tú te fijas, la lengua la metes en medio de los dos grupos de dientes. ¡Rudy! Four. ¡Ay, qué bello es gordo! Vaya, así, mira. Fourth, mira. Fourth. Four. Si Four. tú le haces así, va a ser más fácil Four. la pronunciación. 24th. Es que Twenty-four. requiere costumbre, pero poco a poco ahí vas. Muy bien, se llama Coffee, dice. Ajá. ¿Quién me lo escribe? Gracias, Jaycee. Muy amable de tu parte. Yo. Vaya. Pero no se vaya a tardar toda la clase, oiga. Vale, dejemos a Jaycee a ver cómo escribe. Ojalá que escriba bien. Y si no, pues los corregimos. Apago la cámara porque tengo que girar Sí, el está bueno, teléfono. don't worry. No te preocupes. ¿Qué días es? ¿Qué voy? Quiero ver a Evangelina cuando termine de comerse la hamburguesa. Y a Yoga cuando se termine de quitar de la hamaca. Sí. Sí, esta clase siempre va a terminar a las 10. Y quedas a las 10:30, no te preocupes. No. Pues sí, ve a Kevin Flores, ¿para qué pregunta? 24 es verdad. Sí, 24. Si quieres en ordinales, 24. Ah, sí. Bárbaro. Tenía que ser Friday. So, good job, sir. Y para que no se quejen, vea. Va. You rock, Gracias. va. Ah, vaya. Corazoncito. Today is the last day of the model, vea. Pero ahí va. Vaya, very good. Ya espero el mío, yo entonces.
Vaya, ay, espera, ya te lo he puesto, lo que pasa es que ustedes no ven, hombre. ¡Qué increíble! Good job, Little Friday, dice Rudy. Este Rudy. Muy bien. Fíjense, chicos, que hoy vamos a ver un montón de videos. Hoy va a ser puro images, puro images. Y ya vamos a discutir un poco acerca de cada video. Y es más que todo para ir resumiendo un poco cada unidad que vimos de la unidad. Ahorita vamos a poner, no le voy a poner desde la 1, le voy a poner desde la 3 hasta la 6. Ahorita. Y después, we're gonna talk about it. ¿Les parece? Vaya, pues, y si no, pues ni modo, no hay problema. A ver, este, vamos a ver este primero. Ajá. Espérense, ya le voy a poner esta. Ahí está. Okay, there you go. Vale, I will share right now my screen. Pero que lo vean. Démosle pues. Is Rachel Park, and I'm here at a very special high school in New York City. It's the Newcomers High School. The students at Newcomers High School are from many different countries. I'm talking to some of the students now. I'm here with Fatima, a student at Newcomers High School. Hi, Fatima. Hello, Rachel. Where are you from, Fatima? I'm from Morocco, in North Africa. Where is it exactly? It's in the west, on the ocean. What's it like there? It's old and beautiful. And what is this, Fatima? This is a book about Casablanca. What language is it in? It's in Arabic. Thank you, Fatima. There are two people here with you. Who are they? They're my classmates and friends. This is Camelia and Kai. Hi. Hello. Hello. Where are you from, Camelia? Are you from Morocco, too? No, I'm not. I'm from Costa Rica. Where is Costa Rica, Camelia? It's in Central America. I'm from San Jose, the capital. What's San Jose like? It's very nice. I like it a lot. What are these? These are photos of the rainforest in my country. The rainforest is beautiful and interesting. It's fun, too. It looks fun. Thank you, Camelia. And how are you today, Kai? I'm just fine. Thank you. And where are you from? I'm from China originally. And here are some pictures of my family. He's my brother. He's a university student in China. How old is he? He's 22 years old. What's he like? Well, he's very serious and very smart. Oh, and who are they? They're my parents. They're in China with my brother. Fatima, Camelia, and Kai all speak English in school, but they speak different languages at home. So, Fatima, your first language is Arabic? Yes, it is. I also speak French. Okay, so you speak three languages, Arabic, French, and English. Yes, that's right. Kai, what is your first language? Chinese, and people from Hong Kong speak a kind of Chinese called Cantonese. And Camelia, what is your first language? Spanish. Thanks to all of you for speaking with me today. And now it's time to say goodbye. How do you say goodbye in Arabic, Cantonese, and Spanish? Ma salama. Joy Gein. Adios. This is Rachel Park from Newcomers High School. Goodbye, everyone. ¿Qué te pareció ese? ¿Te acuerdan que era... Yeah. From, it's on a point, how's it like, baby? Los WH questions. Eran tres estudiantes, right? Sí. De una high school que dice que, bueno, acoge a diferentes chicos de diferentes nacionalidades, pero vimos tres chicos en particular. Camelia, por ejemplo, que era la primera. Where is she from? Hi, coach. Morocco. 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 Morocco, muy bien, ajá. Sí. And where is sí, it located? ¿Dónde está colocado? Casablanca. Morocco, ¿dónde está? África. África, ok. Yeah. What language does she speak? French, in Arabic, Arabic? English. In English, muy bien. What about Camelia? Costa Rica. Costa Rica. She was from Costa Rica, ajá.
Especialmente, ¿qué parte de Costa Rica? San José, Costa Rica. San José, the capital one, exactly. What languages does she speak? English and Spanish. Spanish. Very good. Ajá. ¿Y qué es lo que ella, por ejemplo, enfatizó de Costa Rica? ¿Se recuerdan qué es lo que enseñó? La selva en Bonding. Los bosques y la selva. Es un país interesante. Exactly. Y que sí. Tiene mucho, es muy bonito. Rainforest, eso se llama rainforest, como selvas tropicales. Como montañas. Ajá, no, montañas es diferente, Dagmar, pero sí hay montañas. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren ver la selva, ¿verdad? Eso se llama rainforest, que son más que todo, chicos, las selvas son muy húmedas. Rainforest. Rainforest son selvas, por ejemplo, o como le podría decir, o reservas, ¿va? Reservas. Donde tú andas con entre un montón de árboles, que también a veces hay como pequeños ríos donde vos vas como canoitas, ¿verdad? Que hay animales, porque hay un montón de animales. De hecho, fíjate que... Montecristo, de aquí. Ah, podría ser un rainforest, sí. Ya te digo que allá hay una reserva, la Reserva Cahuita, que queda en el Atlántico. De hecho, obviamente en Cahuita, ¿verdad? Que es parte de Limón. Ahí hay una reserva, híjole, donde hay un montón de animales. Bueno, que una vez hasta me encontré un mapache. Ah. Sí, ese mapache malvado ahí andaba. Y también me encontré un, ya te digo que me encontré, un pezote. ¿Saben qué es un pezote? Es como sí. Un gato, un tigre. No, fíjate que no. El gato pezote montés. Es como un oso hormiguero. Es como un perro, pero con garras grandes. Ajá, y que como se llama, una gran trompa así. Y una gran trompa larga. ¿Cómo se llama? Ay, pobrecito. Hi, coach. Hola, Donay. Sorry, coach. No, tranqui, está bueno. La onda es que estás aquí. Pero ese es un pezote, uno que tiene como una trompita bien larga y una cola así de ardilla. Ah, oso hormiguero. Ah, parecido al osito hormiguero. Nada más que ese gris con negro. Que van entre monos. ¿Cuál es entonces? Con esas mariposas azules. Ay, esas son bien bonitas, en Costa Rica son bastantes. No, tranquilo. Pero ¿crees que no encontré un oso perezoso? Porque no les daba la regalada gana salir. Pero allá hay una reserva específicamente de osos perezosos que tienes que tener con anticipación para poder entrar. Y hay de diferentes tamaños. Hay unos así, mira. Bello. Son unos que tienen una grande garra, ¿verdad? Y caminan ajá. Bien. Fíjate que los que están en la reserva son más cuidados por el hecho de que los bañan. Porque los que andan así, porque a veces pueden aparecer en tu casa, te voy a contar. A mi hermana le apareció uno en la casa. Y era un macho, porque en la parte de atrás tenía una franja negra en toda la espalda. Pero el problema con eso es que ellos tienen piojillos, y entonces se puede decir que no la podés chiñar, porque tienen un montón de piojillos. Voy a ver si encuentro esa foto de la casa de mi hermana en Costa Rica, se la voy a mandar para compartirlo aquí. Aquí en El Salvador hay como... Mira qué lindos son bien lindos. Aquí en El Salvador hay como tipo varios como si fueran zoológicos, ¿verdad, coach? Uh-huh. Pero allá verás cómo cuidan mucho la fauna y la flora, es increíble. De verdad. No tienes idea cuánto, sí. Hasta encontramos una tortuga que le pusimos Donatello. Zoológico. Uh-huh. Yo estoy en peligro de extinción también, coach. Me imagino. No es mentira. Vaya, por guapo, veamos elegante, otro. Sí. Ah, miren, y el muchacho de dónde era. De China. Especialmente de China. ¿De qué parte de China? No se acuerden. Hong Kong. De Hong Kong. Uh-huh. Pero, ah, sí, ¿qué idiomas hablaba él? Chinese, cantonés. Ajá, Chinese. Cantonese es diferente, pero sí, es otro lenguaje. Ajá, dentro de la misma Asia. Y obviamente inglés, vean. Inglés. Ajá, y aquí, ¿se acuerdan a qué personas él enseñó en su computadora? A sus papás. A sus parents, ¿sí? Her brother. Brother, exactly. Muy bien. ¿Dónde están ellos? ¿En the United States o en Japón?
En Japón. En China, ¿verdad? Muy bien. En Japón. Vaya, perfecto. Ahora, chicos, vamos a ver a otro video. Este es súper interesante. De hecho, ¿se recuerdan cuando nosotros vimos un poco acerca de las clothes? De los clothes, diferentes tipos de clothes y toda la cosa. Ah, yes, 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 yes. Lo vimos hace 2 semanas, creo yo. Ah, no, un poquito más. Pero vamos a ver este un poco acerca de los diferentes tipos de vestuario que la gente ocupa para las diferentes estaciones del año. Vaya, se los voy a ver aquí y a ver qué podemos hablar o comentar acerca de este video. I'm Jamal Green, and we're talking to people today about clothes. It's fall here in New England, and it's a cool, sunny day today. What are people wearing? Let's find out. Oh, excuse me. Hello. Hello there. We're talking to people about clothes. What are you wearing today? I'm wearing a gray striped suit, brown tie, and black shoes. Is it a summer suit? No, it's for cool weather. It's good for the fall and spring. Very nice, very formal. Yes, I'm working today, so I'm wearing formal clothes. I see, I see. And this briefcase, is this yours? No, it's not mine. Oh, I'm so happy. This is my briefcase. Oh, I'm sorry. Sorry to interrupt. No problem. Thanks, bye. This is my briefcase. It's new. Very nice, I like it. Thanks. Well, thank you for talking with us today. Sure, no problem. Bye-bye. Bye. Here's Megan and Jasmine. And you're wearing school uniforms, right? Yes. What is the uniform like for your school? My uniform is a tie, a white blouse, navy blue skirt, and white socks. And yours? White socks, a gray skirt, a white blouse, and a blue sweater. But you're not wearing it right now. That's right, but it's over there on the bench. Oh, okay. And these are your backpacks. Whose backpack is that? Is it yours? Yes, it is. The blue backpack is mine. And my backpack is yellow. Thanks, girls. Hello. How are you doing today? I'm fine. And what is your name? I'm Sheila. Hi, Sheila. And what is her name? This is Julie. Hi, Julie. Oh. So what are you wearing today? We're just wearing casual clothes. I have on boots and jeans, a blouse, a light jacket, and some sunglasses. And a very pretty purple scarf. Thank you. And what is Julie wearing? She's wearing blue pants, a white sweater, a pink hat. It's her favorite hat. That's a very pretty hat. Well, thank you both. Enjoy your day. Thank you. We will. That's all the time we have. I'm Jamal Green, and I'm wearing a light blue shirt, black pants, and... Hey, where's my jacket? Sorry. Hey, excuse me. Sorry, that's all actually my jacket. That explains it. Sorry about that. Sorry, thank you. ¿Qué tal pareció este? Interesante. Estuvo interesante, sí. Pero me costó un poco entenderlo. Yo sé. De hecho, fíjate que es de London esa. Y se, no sé si lograron captar qué época del año o qué season estaban hablando ellos. ¿Como del otoño? Ajá. Fall. Correcto. Acuérdense que otoño es fall en inglés. Fall. Pero es que corríjame, el otoño es como cuando los árboles y las hojas mudan y se cae todo, ¿verdad? Exacto. Aquí en El Salvador, pues no tenemos el privilegio de ver las 4 estaciones, ¿verdad? Bien, solamente coach. Tenemos 2. No, aquí pero, sí.
No, no tanto. No como marcadas. Mire que aquí cuando se secan los palos se quedan sin hojas. No, pero fíjate que allá es bien bonito porque el color de las hojas cambia. Naranja. Ajá, y se cae. Verás qué bonito es. Sí, aquí tenemos más que todo summer y winter. Yes. Pero bien interesante porque, vaya, de hecho vimos diferentes tipos de vestimenta. ¿Alguna vestimenta o accesorio que ustedes hayan encontrado que era diferente, una palabra que ustedes no conocían? El del... ¿Cómo se llama? El de la... Ay, pero lo mencioné al principio, no me recuerdo. ¿Y qué era? ¿El maletín? ¿El qué? No sé, es que no sé si era el maletín o la forma en cómo, no, creo que, no me recuerdo. ¿Cómo se dice maletín? Maletín, creo que hay dos formas de decirlo diferente, ¿verdad? Porque está el maletín de maletín. No, ese es otro, ese es otro. No, el maletín me refiero cuando vos vas así como de oficina, que agarras. No me voy a dormir, Kevin. Se llama briefcase. Briefcase. ¿Se recuerdan? Esta Evangelina siempre comía, menos mal que por lo menos hoy no está comiendo pizza, hombre. Bueno, la vez pasada era hamburger. ¿Te acuerdas qué dos tipos de colores eran? ¿Qué color era el café y era el negro? Yellow. And brown. Brown. And brown, como brown, el café and, y negro. And black. Ahora bien, referiéndose a las chicas, ¿se acuerdan del color de backpack? Backpack, chicos, es mochila. Yeah, yellow. Blue. Yellow, ajá, ¿y el otro? Yellow. Black and blue, creo. Black and blue. Blue one, blue. Ajá. Exacto. Y cuando ellas empezaron a describir, por ejemplo, su vestimenta, ¿se acuerdan cómo se dice calcetines o calcetas? Socks. Socks, muy bien. Pero ¿verdad que esos tienen dos diferentes pronunciación? No, solo es una. Tenés que tener cuidado en cómo lo pronuncias, porque puedes decir otra cosa, eso sí. No, pero yo me refiero como a que, porque algunos le dicen calcetas, y o lo mismo le dicen para todo. Es lo mismo. Aquí nosotros inventamos más nombres. Sí, eso sí. ¿Se recuerdan que ella empezó a describir, verdad? A describir su vestimenta. ¿Se recuerdan que ella dijo que hay una que tenía como especie de corbatín, vea? Uh-huh. O sea, ¿cómo se dice corbatín en inglés? ¿Se recuerdan? Tie. No, tie es corbata. No, corbata. Tie, no sé qué. Bow tie. Bow tie. Ni cerca, y... Jinx. Bow tie. No, sé que ella lo dijo hace... Ella lo dijo, ¿se recuerdan? Chonga y corbata, bow tie. Ajá, bow tie, sí. Pero chonga, chonga de cuando te ponemos algo, vestimenta, porque chonga de regalo es otra cosa. Sí. Muy bien, y se recuerdan que una de ellas decía que tenía un blue sweater, pero que el muchacho le preguntó que dónde estaba. Y le dijo, está allí, donde estaban las backpacks, ¿se acuerdan? Que es como una cosita de cemento. ¿Se recuerdan que, cómo se llama esa parte del parque donde estaban? I walk. No. Era como una especie de murito de cemento. ¿No se acuerdan? No. The bench. Bench. Eso es. Ajá. Sobre el murito. Sobre el murito. Uh-huh. ¿Se acuerdan que a veces en el parque hay como unos muritos de cemento donde uno se puede sentar? Yes. Ah, pues esos son los bench. Uh-huh. Y los muy que bien, son así, y los que son así como los que están pegados, pero no son de cemento, es lo mismo. ¿Sí? O tienen ya otro diferente nombre. No, son lo mismo, pero más que todo los bench son donde vos te puedes sentar. Como banquetas. Ah, como banqueta, cabal, algo así. Muy bien. O sea, lo que sea, pero donde se puede sentar. Uh-huh. En un parque, referido a un parque, obviamente, ¿verdad? Ajá, exacto. Okay. O por ejemplo, ¿se acuerdan que a veces en los parques están los árboles o están las flores y ahí ya sea de cemento o ya sea de ladrillo que como que hace un circulito alrededor de las plantas? ¿Ah, sí? Pero yes. Que también se te permite sentar, ¿vea? Uno que puede sentar, uh-huh, ahí. Ah, pues eso es un bench también.
Ya entendí. Todo lugar en un, por ejemplo, en un parque, sobre todo, donde te puedas sentar sin dañar la fauna y la flora. Muy bien, perfecto. Y el último, la niña, ¿se recuerdan? La señora con la niña, bien bonita la niña, ¿verdad? Bien chula, los grandes ojotes, bien bella. ¿Qué? Ajá, beautiful. ¿Se recuerdan qué es lo que estaba usando la bebé? Ajá. ¿Qué estaba usando la niña? Hat. Hat. ¿Y de qué color? Pink. Aunque yo lo vi pink. Blanco. Era un pink, sí, ajá. Sí, se veía blanco, ¿verdad? Pero es pink. Y ella dijo que it was her favorite. ¿Verdad? Era la favorita. Muy bien. Y en el caso de la señora, de la mamá, what was she wearing? Andaba jeans. Jeans, ajá. ¿Y una camiseta tipo polo? Ajá, un t-shirt. ¿Qué color? White one, ¿verdad? Un jacket. ¿A jacket? Un creo jacket. Que era. Una purple scarf. Y una jacket y una bufanda. Ajá, no ¿cómo se dice bufanda? Dice. Que no sé cómo se dice. Purple scarf. Cuando, por ejemplo, tú vas a decir, tú vas a describir a algo, un objeto, ya sea, le vas a poner el color, el tamaño, lo que sea, en inglés siempre todos los adjetivos van a venir antes del nombre. Por ejemplo, sí, por ejemplo, si yo quisiera decir una bufanda larga y color púrpura, sería long purple scarf. Si ustedes se fijan, el noun es a scarf porque es bufanda, pero los adjetivos, ya sea de tamaño, ya sea de color, o como usted, o ya sea de textura, ¿verdad? Pero pues si yo quiero hablar de la tela, todos van a ser antes. Porque en español se recuerdan que es al revés. En español primero va el adjetivo, perdón, el nombre y después el adjetivo. Uno dice casa azul, carro grande, ¿verdad? Pero en inglés es al revés. Primero van los colores o todo y después el subject. Dime. ¿Cómo se dice rayado? Cuadriculado en inglés. Rayado, ¿cómo se dirá rayado? With lines. No, with lines no. Más deme. No, pues. Sembrado. A ver, ayuden a Giovanni, fue el que preguntó, vea. Rayation. Rayation. Uy, ya me dolió. Ah, mira, y el Alexander no puede, mira, ahorita no puede. Ya no puede el pobre Alex. A ver, Alexander, ayudarles. ¿Cómo se dice rayado? No, I don't know. No molesten que no puede. Como que no sabe. ¿Cómo es que no sabe? Ajá. Es que sí sabemos, coach, pero queremos que usted lo diga. Ah, sí, ¿cómo no? A mí me está leyendo porque, el mambo. Porque el compañero a usted le quiso preguntar, coach, así que... A mí me quiso preguntar. Dada que hay alguien que va a ser googleado, fíjate. No sé por qué, tengo la impresión que alguien va a googlear. Ya muy tarde, coach. Ya lo hicieron. Una que ya tiene muy una, tarde, una falda amarilla. No, no es eso. Estoy hablando con el grupo de la universidad. Ah, sí, ¿cómo no? Y no le pone atención, mire, coach. Sí, sí, me di cuenta. Ella se quemó sola. Hacer un parcial que no tienen que hacer. Un parcito. Vamos, vamos. Vaya, mira, rayado se dice así, mira. Rayado se dice stripped. Stripped. Stripped job. Como de striptease. No, eso es diferente. Es otra cosa. Pero si lo querés asociar con eso, Dagna, está bien. Utiliza cualquier cosa que te ayude a asociar. Y que no se te vaya a olvidar. Which is good. Mañana voy para una despedida de soltera con esto porque ya no voy a recordar me voy a recordar de la camisa rayada. Vaya, acordate. Vaya, por ejemplo, si uno quiere decir camisa rayada para hombre, yo diría así, stripped man. No. Ajá. Man's stripped man shirt. Al final. ¿Ustedes se fijan la palabra shirt?
es el sujeto en esta, en esta oración. Entonces, Superman shirt. Ajá. Shirt, si usted ¿a qué se refiere, decir, coach? Camisa, manga larga, rayada para camisa? Hombres. Usted se diría long, stripped, man shirt. Miren. Y si usted quiere decir camisa, manga larga, rayada para hombre, long, sleeve, stripped, man, shirt. Y ahí seguimos. Ustedes, lo que les quiero ver ahí es que si ustedes se fijan, todos los adjetivos, long, sleeve, stripped, si ustedes quieren poner el color, lo que sea, todos los adjetivos van antes del nombre, porque el nombre aquí es shirt, que significa camisa. Esa es la diferencia del español. El español va primero el nombre, después los adjetivos. En inglés va primero los adjetivos, después el nombre. Interesante, ¿vea? ¿Y cuadriculada? Ah, no. Ya van. Google it. No, mentira. Cuadriculada. Y no la voy a poder comprar porque no puedo decir quiero una camisa cuadriculada. Ay, no. Cuadriculada scripted. ¿El cómo? Greeted. 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 Es cuadriculado. Greeted. Y con impresión sería printed. ¿Con puntos? Con impresión. O sea, no se despedía con, ¿cómo le podría decir? Con emoticones, por ejemplo, que tenga algún dibujito o algo. Por ejemplo, tú estás utilizando una... Ponerle que eso sea falda, ¿verdad? Sería yellow flower printed skirt. Ya. ¿Va? Yellow flower printed skirt. Yellow flower. Siempre hay que decir de qué es la impresión. Yellow flower. Sí, 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 siempre. Flower, por ejemplo, serían... de periquitos, de animalitos, tenés que decir siempre. Uh-huh. Okay. Vaya, perfecto. Sigamos con el second video. En el otro video sería el tercero, vean. Interesante. Vamos, yo creo que nos faltan dos más. Vamos a ver qué podemos hablar acerca de ello. Aquí vamos a ver un poquito Tal, no sé, vea, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, vea. Así que no voy a decir nombres ni nada, ¿vea? Pero si hay alguien que les cuesta un poquito el concentration y al mismo tiempo hacer la tarea y estudiar, conste, no va dirigido a nadie. Pero si alguien se siente identificado con el personaje, que levante la mano. No, que se lo guarde para salir. Oigan, vaya chicos. Por favor, levantemos las manos todos. No, nada, qué barbaridad. Va, démosle pues. Let's share the video. Espérame. Démosle pues. Vaya, démosle ahorita. Hey, Kate, it's Peter. Hi, Peter. How are you? Fine, thanks. Actually, I'm bored. I'm studying, and it's no fun. What are you doing? I'm babysitting. Babysitting? Who? I'm at my neighbor's. I'm babysitting Lindsay. You are? Yeah, we're playing, and I'm having fun. Oh. Actually, she's waiting for me. I have to go. Talk to you soon, Peter. Yeah, sure. Oh, Peter? Hey, Doug, what's up? I'm with my girlfriend, Melissa. Is everything okay? Yeah. I'm with Melissa. And her parents. Oh. How's it going? Okay, I guess. We're having dinner together. Nice. It's ready.
I'm coming. I have to go. Talk to you soon. Good luck with Melissa and her parents. Thanks. Thanks a lot. Hello? Hi, Peter. It's Emmy. Are you okay? I'm studying. You're not studying. You're sleeping. Okay. I'm sleeping. But I'm studying, too. What are you doing, Emmy? I'm hanging out with Ivan and Carla. Really? Sounds like fun. Yeah, we're watching movies at my place. Are you busy? Well, I'm studying for a test that I have on Monday. We're making popcorn. Oh, what time is it? It's 20 after 9. Ivan is ordering a pizza. Okay, I'm coming. ¿Alguna vez les ha parecido eso? Ajá, ¿verdad? Yo no sé, pero fíjate que hay uno que me pareció conocido. ¿Verdad que si uno se parecía a Jay-Z? Con los lentes de Donai de ayer, les ha pasado que a veces saben que tienen que estudiar y todo, pero que no tienen como que muchas ganas. Ese que le... Ajá, y quieren hablarle a medio mundo para perder el tiempo. ¿Te has fijado? Pasaba eso, pero ahora lo que hago es me encierro. También da música. Pero ¿verdad que ha pasado? Sí. Cabal, como lo que tiene Donai. Muy bien, y así a grosso modo, ¿qué empezó a hacer el muchacho? ¿Se recuerdan? He was supposedly studying, right? But then... Her friends. Ajá, he started calling his friends, ajá. ¿Y qué pasaba con la primera, por ejemplo? Estaba de babysitter, ajá, y no lo pudo atender. ¿Y el segundo? Estaba con los papás de su novia. Ajá, ¿y qué estaban a punto de hacer? A comer, having dinner. Y de modo, ¿verdad? Se durmió y hasta se cayó de la silla el pobre gran platanazo que dio. Creo que ni sintió, creo que el platanazo se durmió. Y se despertó like a 9:20. ¿Y qué pasó? ¿Qué recibió él? Una llamada. Para que fueran a comer, creo yo, pizza. Ajá, a una fiesta. Estaban en una fiesta, pero ¿era en un lugar específico o en la casa de alguien? No sé. En la casa de alguien. En la casa de alguien. En la casa de alguien. Exacto, y ordenaron pizza. ¿Y qué más estaban comiendo? Popcorn. Tan buenas que son. Muy bien. ¿Was she alone? ¿Estaba ella sola o con alguien más? No, estaba con amigos. Ajá, ¿y cómo vieron la expresión del chavo cuando fue la invitation? Se despertó y salió corriendo a casa de teléfono. Se olvidó el celular, ¿verdad? Ajá, muy bien. Como que le dieron motivo, ¿verdad? Yeah, dijo, vamos. Sí, a veces eso pasa. Yo sé. Veamos el último, creo yo que es. Vamos a ver si es el último. Ah, sí, les tengo. Pero pónganse mute. Pero el que así pónganse mute para no interrumpir. Modo helicóptero. Fíjense que este video que vamos a mandar. ¿Se acuerdan que estábamos viendo los daily routines in the morning, in the afternoon? Que estábamos viendo las prepositions of time, ¿verdad? At, in, on. Entonces, más que todo, resume todo esto. Pero es una muchacha como... Es una muchacha así, de las morenitas. Que introduce a toda su familia y dice el daily routine de cada uno. ¿Les parece? A ver cómo le cachamos ahí. Ya, a ver, es bien interesante. Y se entiende muy bien. Que lo entienda muy bien, porque yo lo entiendo muy bien. Vaya, vamos a ver. ¿Quién no fue? Ya vamos a ver. Hi, I'm Vanessa. Welcome to my home. I live here. Come on in. This is my mom. And this is my dad. This is my brother, Winton. He doesn't live with us. He has his own apartment. He's 25. I'm 22, so that makes him my big brother. Bye, Lovelace. Bye, Dan. Have a good day, dear.
Weekdays, I get up around 7:30. We have breakfast at about 8 o'clock, right here. My mom is a teacher. She works in the school. She takes the bus to work. The bus comes at 8:30, and she gets home about 5. My dad drives to work. He works in the clinic. He's a doctor. He starts work at 9 o'clock and gets home at 6. And how do I get to work? I walk from here. To here. This is my room. It's also my office. I'm a web designer, so I work from home. It's difficult work, but it's interesting. And I start at 9 a.m. At 1:30, I take a lunch break. Sometimes I go out, but today I'm eating at home. Mmm, looks good. Thanks, Mom. I finish at 5. Every night is the same. My parents watch TV, or read, or go for a walk, but not me. I write. I am always writing jokes. I'm a comedian. Well, I want to be a comedian. And he brings all of his laundry home with him. What's up with that? I tell my jokes to my mom and dad. Sometimes they laugh, sometimes they don't, but it's okay. On Saturdays, I go downtown. I go to a comedy club and tell my jokes. It's exciting. This is my dream. The show starts at 8 p.m. and ends at 11. I go home about midnight. I get home pretty late, but that's okay. On Sundays, I can sleep all day. I have a pretty busy schedule. I design web pages, I write my jokes, I do comedy, and I help out around the house. What about you? What's your schedule like? See ya. ¿Qué tal ese? Ese lo entendí un poco mejor. Muy entretenido. Ajá. Ajá. Sí, se lo entendía bien. Ella empezó a hablar acerca de toda su familia. ¿Se recuerdan quiénes vivían con ella? Her mother, her father, papá, mamá y hermano. El hermano no vivía ahí, solo tenían una foto de él en la pared. En el apartamento. How old was her brother? ¿Se recuerdan? 25 Five. Años. 25. And what about her? En 21 años. No, 22. 22. Ah, perdón. 22, ajá. Y empezaron a describir su daily routine, ¿verdad? Yes. Pero, yes. ¿Se recuerdan de las professions? Yes. Her mother. Mi mamá es profesora y el papá trabaja en una clínica que es doctor. The father is a doctor and the mother is a teacher. What about her? Website designer, diseñadora de página web, perdón, muy bien. La mamá, ¿dónde trabaja? Where does she work? In school. And the father? In the clinic. What about her? Home. Exactly. Y habló de la transportation, ¿verdad? El método de transporte. Por ejemplo, en el caso de la mamá, ¿qué transportation ocupa? She takes a bus. The public transportation. What about her dad? He drives. And her? Walk. Uh-huh. Walk to the second floor. Uh-huh. Exactly. Walk to the second floor. From here to here, dijo ella. At what time she has finished working? 5. At 5. ¿Y qué hace ella los fines de semana? What about Saturday? She go downtown to the comedy line. Ajá, y yo creo que, y Alexander se estaba matando del chiste, vea, yo lo vi que casi se ahoga, cuando ella en teoría está dándole el joke a sus papás, ve la expresión de los papás. Y esta bicha, ¿qué onda? Sí, cogiendo, no hombre, esta chava no va a durar nada como comedy, vea, sí, como que no eran muy, muy, muy alegres, vea, no, fíjense que en serio, hasta yo, que en teoría yo me los entiendo muy bien, yo no sé por qué, pero a mí los comedies en inglés, los chistes no me dan risa.
A mí también, a mí toda no la me da risa. No es lo mismo el humor latino. Ahí hasta me caigo en la silla, pero en serio, pero es que yo no le hallo, fíjate. Y mira, y toda la mara está guau, guau, guau. Yo, no, no me causó en gracia. No son latinas. Sí, es que mira, el humor es tan diferente. Y como uno tiene el latino también, ¿verdad? Entonces dicen, no, no va conmigo. Muy bien. O sea, como ya tienen su núcleo de ambiente, como ellos nacieron. Ajá. Vaya, les prometí un juego, aunque sea uno, vea. Aunque sea uno. De los números, coach, para que gane. Espérate, hombre. A menos que se tenga que ir, vea. Si se tienen que ir, váyanse, pues. Aunque sea un juego, le vamos a poner. Yo puedo decir que me espere, no hay problema. Vaya, pero de verdad que no era por la que te querías ir, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo dije, ¿a qué horas iba a terminar la clase? ¡Ah, qué barbaridad! Ajá. Ya vamos a verlo, espérense, ya le vamos a poner, aunque sea un chiquitito. Este va a ser fácil, si no sacan 10 es porque de plano. Mamá. Si no se vale ayuda de nadie, oigan. Ya le vamos a dar, ya saben cuál es la page, ¿verdad? Miren, está cómodo. ¿Quién es el cómodo? ¿El Greco? Este, el Greco. Ay, el Greco. A ver, espérame, okay. Que ahorita no lo puedo ver, pero ya lo vamos a ver. El Greco. Día me ha estado mordiendo la trenza, me ha estado mordiendo los dedos, me ha estado mordiendo los audífonos. Oh, tan linda. Ay, no, pero los audífonos, tenés cuidado, que a mí el Chestnut, a mí ese gordo, me quitó unos bien chivos, fíjate. Tuve que comprar, sí, aunque me los repararon, ya no fueron iguales. Me los mordió cuando estaba chiquito. Son JBL, son bien, a mí me costaron bien caro, no voy a dejar que se los compre. Sí, los míos tenían hasta microfonito, así como que fuera de recepcionista y todo, o sea, cuando sentí ya le había cortado el cable. Así que ni modo, me tocó comprar otro. Así que sí, tené cuidado porque esos dientitos son tremendos. Vaya, ya están, vea. Sí, mis. No, ya mandaron la página, ¿cuál es? Sí, ahí en el grupo está. Ahí está, ahí está. Ya, ya han oído de los adverbs of frequency. Sí, vea. ¿O no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Los adverbios de frecuencia? Usted póngalo, coach. Usted póngalo, algo nuevo, pongo, vea. Aprender. Sí. Vaya. Usted póngalo. Bueno, aténganse a las consecuencias, pues. Pero si tienen los números ahí cerca, mucho que mejor, coach. ¿Cuál es el número, po? Vaya, ¿ya tienen la aplicación Kahoot.it? Yes, ya está descargada, la tengo ya. Vaya, entonces ahorita vamos con el PIN number, solo que me lo dé el sistema y con gusto se lo voy a poner. Deja. Un tantito. Ok, the PIN number is 802-2827. 802-2827. Creo que dijo 802-827. No. Voy a repetir. 802-2827. Ya lo puse en el WhatsApp. Ah, ya. Eva, muy bien. I'm gonna share the screen. Awesome. Uy, tenemos varios, 11. ¿Hacen falta más? Sí, hacen falta. ¿O solo nosotros estamos? Bueno, solo nosotros estamos, démosle pues. Let's start. Adverbs of frequency and question with how with short answers. Vamos a ver qué tal les va aquí. Uy, qué linda la bolita.
We can also use the following adverbs at the start of a sentence. Lo podemos usar los siguientes adverbios al principio de la oración también. A ver, adivinen. Easy. Sí, cómo no, vamos a ver. Solo 7, 8, 9 respuestas, 10 nada más. Muy bien. Easy. Sí, de hecho era el verde. No sabía que era el verde, coach, pero solo con ver que era la más larga, adiviné. No creas, no siempre. Anonymous, Esmeralda, muy bien. Y yo, a ver quién es, pero no, yo. ¿Verdadero o falso? Vean esto. We cannot use the following at the beginning of the sentence. Always, seldom, rarely, hardly, ever, and never. ¿Es correcto o no es correcto? Creo que aquí perdí ya. Pues yo no sé, vos dale. Es verdadero. Vamos a ver. Bárbaro, Jay-Z. Démosle, el anónimo no sé quién es, pero ahí vamos. So, choose the correct sentence. Bien. I study always after class, always comma, I study after class I always study, and I always study after class. ¿Cuál es? Miren qué bien truquera esa sentence. Sí, era la verde. No la roja ni la azul. Salud, Jaycee. Anónimo, mira, todavía estamos. ¿Verdadero o falso? Vean esto. The adverb of frequency always goes before the verb to be. Cuando usamos el verb to be, tengo que poner el adverb de frequency antes del verb to be. ¿Es correcto o no? Ay, me confundí. Yo no sé, ustedes denle. Me confundí. Me confundí. Es falso. Vaya, no se les va a olvidar. Salúdenme, Laurita. Démosle pues, que aquí todo puede cambiar. Verdadero paso. The position of the adverb in a sentence, an adverb of frequency goes before a main verb. En otras palabras, cuando usamos un main verb, va antes, a excepción de cuando usamos el verbo to be. ¿Es correcto o no? De hecho, sí es correcto. Muy bien. Laurita y paz. Alex, bárbaro, Alex, dele. Quítala, Laurita, ahí, no me entiendes. ¿Verdadero o falso? When we use an auxiliary verb, el auxiliary puede ser have, will, would, and can, the adverbs are placed between the auxiliary and the main verb. Quiere decir que si usamos un auxiliar, y entonces el adverbio de frecuencia va en medio del auxiliar y el verbo principal. ¿Es correcto o no? Eso es correcto. Es verdadero. Anonymous. Ale, salud, Laurita. Dios guarde, esto está reñido. Choose the correct sentence. Never he knows where to go. He never knows where to go. Never, comma, he knows where to go. All of them are correct. Es la cinco. ¿Me ven? He never knows where to go. Correcto. La azul no puede ser porque yo el never no lo puedo separar por coma. ¡Bárbaro, Alex! ¡Esme! ¡Híjole, esto está reñido! 8. How often do they read? Miren, how often do they read? Vean el calendario. How often do they read? They always read a book. They love to read a book. They sometimes read a book. Or they read books sometimes. ¿Cuál es la respuesta correcta? De hecho, los dos. ¿Saben por qué? El azul y el verde.
Porque el sometimes yo lo puedo escribir antes, en medio o al final de la oración. Es el único adverbio que puedo yo hacer eso. Bárbaro, Alex. Esme. ¡Y! Salud, Jay-Z. Está entre Alex, Esme y Laurita. Esto está complicado. 9. Ah, me fue el tiempo en la primera. How often does she play tennis? Miren, ¿qué tan frecuentemente ella juega tenis? Adverbs of frequency. Vean el calendario. Occasionally, con frecuencia, never, always. Hola, Ricardito. Eso, muy bien. ¿Quién puso frequently nombres? Si vean, todos los días estaba señalado. Yes. Tiene que ser always, ni occasionally, ni frequently. Vamos a ver. Bárbaro, Alex. Anonymous. Uy, Dios mío, eso está complicado. Faltan dos. Quiz. How well do you play basketball? Ese parece Michael Jordan. Dele, pues. Pretty well. I don't play it. Twice a week. How well? ¿Qué tan bien? No con tanta frecuencia. ¿Qué tan bien? Voy a poner twice a week. Eso. Puede ser el verde o el azul, sí. El amarillo no puede ser porque no, como que no jugas. Híjole, esto está complicado. 11. How long do you spend in the gym? ¿Qué tanto tiempo tú estás en el gimnasio? ¿Qué tanto tiempo? Es decir, ¿cuántas veces y cuántas horas al día? ¿O cuántos minutos? Exactly. 30 minutes a day. Muy bien. Y la última, que todo puede pasar. How good you are in searching for information online? ¿Qué tan bueno sos para buscar información en línea? Ay, todos van a poner excelente de rojo. O el amarillo, Ana Gini. Vamos a ver, ¿qué tal es para? Ajá. Tiene que ser el azul, porque yo les pregunté how good. Entonces me tienen que usar el mismo verbo. Muy bien. Third place goes to... Tercer lugar va para... Anonymous. Segundo, Esme. Y el primero va para... ¡Alex! ¡Let's see! ¡No tú vas! ¡Bárbaro, bichos! ¿Quién era Anonymous? Presente, coach. ¿No era vos? Yes, coach. ¡Bárbaro! ¡Ey! ¡Qué bien! ¡No tú vas! ¡Good job, guys! Vaya, les vamos a poner corazoncitos a todos, papá. No molesten, vaya, un corazoncito. Una woohoo aquí. Muy bien. ¿Y qué más? Una sonrisita. Yes. Vaya, para estos juegos en la aplicación tenemos que pagar. Sí, porque esos juegos son solamente creados para los profesores. Porque nosotros creamos esos juegos. Crea que así nomás. Vaya, chicos, ha sido un enorme gustazo haber estado con ustedes y tener la paciencia por todo haber estado grabando con ustedes. La foto. La foto con todos los animalitos. Conce, los míos se fueron, así que lo siento. Igual los míos. Los guaguas y los miau miaus por aquí. No hay problema. Florita, ¿dónde están con tus? Ajá, hasta ahorita me encendiendo la cámara el Jova. Estaba en la maca, hombre. Solo para la foto. A ver, los perritos, los gatitos. Ruri, tu gatito. El del vecino voy a prestar. I've been teacher. ¿Ah? Ah, you're driving, Jova. Ah, chispas. Está bien, pues. Quiero ver, vaya, ahí está yes, la yes. Mía. Mira qué linda. ¿Y el miau miau de Glorita? No lo encontramos ahorita ya. Ya se fue. Ya bien, se fue el gordo. A mí está temblando como que si algo le voy a hacer. Ahí está el de Ricardo. Mira qué lindo. Ay, mira que ese tan bonito de Jotasi. Qué bonito. ¿Dónde está? Ah, sí, el de Jaycee es bien bello, el Greco. Ay, qué lindura de gordito. Ajá, muy bien. Vamos a ver. Los guapos no tenemos más. Ay, mira, a ver, Ricardo tiene un montón ahí. Excelente.
Ay, los guapos no están tienen. Uno para la ¿Verdad? Foto. No tienen ni un animalito. ¿Cómo no, coach? Pero ya están durmiendo, coach. Ah, pobre. Está bien. Pues nadie más va a poner mascotas, Rudy. Solo este está aquí. El otro no quiere venir. Pues sí, pero agarralo, hombre. Qué barbarie. No, hombre, si esto mucho pesa. Bueno, para la foto, nada más. Hombre. Vale, es mío. No lo ve, vaya, sí, no, agarrad miau miau, Ricardito. Espera, que estoy esperando al Rudy. Chiquito lo puedo poner, coach. Ahí me avisa porque no. Entonces, mi porque no. Ah, mira, ve, ahí está. Esperándolo. Es que este Rudy no fue puro, hombre. Cuenta, 3, 2, 1. Vaya, Ricardito, pone al Chuchito también. Vaya, espérense, vamos a hacer la primera edición. Guardar como. Foto, mascotas. Vaya, vamos a ver el otro. A ver quién más está. Ya pusieron a los otros chicos. Ahí están. ¡Ay, qué bello! Espérense, ahí están. Vamos a ver este. ¡Ay, este está más chiva, ve! ¡Ay, espérense, espérense! Avísenos, pues, porque. Es que cuente, porque yo la sonrisa fingida desde como 30 minutos. También. Lleva bueno. Como media hora ahí que. Con los dientes pelados. Mejor, sonrisa de pescado seco. Mascota 2. Vamos a ver. Vale, la última, quiero ver. Ay. Agarren a ese gordo de Ricardo. Perdón, Ricardo no, el perrito. Ah, espérate. Así quédate, Jaycee, así quédate. Ay, qué. ¡Esto está más chiva! ¡Ya no aguanto! ¡Ay, no! Vaya, ¡qué sí, bonita ya, cómo terminó la clase! ¡La sonrisa de pescado seco! Bueno. ¡Qué bonita clase! ¡Vaya! ¡Esto está más chiva! ¡Porque hasta así sale el Jaycee! No, ¡vaya, chiquillos! ¡Ay, la mía tan chula! ¡Vaya, ha sido un enorme gustazo estar con ustedes y que me aguanten tanto, oigan! Vamos a pedirla para el otro siguiente módulo. Sí. Ay, a ver si me voy. Gracias, o me doy un descanso. No, ahí pusieron que nos iban a tomar en consideración los comentarios. Vaya, a ver qué tal. A ver qué tal. Vaya, chicos. Yo un enorme abrazo, un bye, besote, mucho, se me cuiden. La pasan súper chévere el pinte. ¡Aló! ¿Quién le manda la foto? Adiós.